El pastor Alejandro Castiblanco nos ha dicho que la segunda venida de Cristo, o mejor, la venida de Cristo, se da o se dio o se dará en dos etapas. La primera etapa es cuando el Señor vino y hay una simbología que es el Cordero. Vino como Cordero, vino a dar su vida por la humanidad para rescatarla. Y la segunda parte de la venida de Cristo, la representación es como un león. Ya no viene a salvar, sino que viene en un ambiente de juicio. Eso no lo entendían los profetas del Antiguo Testamento. Por eso Juan el Bautista esperaba que tanto la venida de Jesús, en la venida de Jesús se cumplieran todos los eventos registrados como cordero y como león. También nos ha dicho el pastor Alejandro Castiblanco que la primera y segunda venida de Cristo es una doctrina importantísima, es cardinal en la fe cristiana. Para nosotros eso es supremamente importante, tanto la primera venida de Cristo como la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, nos ha dicho el pastor, no es inminente, porque trae señales. Y nos explicó muy bien lo que es el término, inminente y no inminente. Inminente es que puede ocurrir en cualquier momento, pero no hay señales que la preceden. No inminente es que hay señales que preceden ese acontecimiento, y en el caso de la segunda venida de Cristo, es no inminente porque sí hay señales, hay acontecimientos. También nos dijo el pastor que los últimos días comenzaron desde el primer siglo, cuando el Señor Jesús asciende al cielo y comienza toda la obra del Espíritu Santo y de la Iglesia, y han transcurrido 21 siglos, y durante todos esos 21 siglos han sucedido una serie de acontecimientos que pueden preceder a la venida de Cristo, pero que no podemos dar fechas, no podemos dar o anunciar que ya es la venida de Cristo, porque pues todos esos acontecimientos, terremotos, pestes y todo lo que ha venido sucediendo en el mundo, las guerras, comenzaron o se dieron no solamente en este siglo XXI, sino que han venido ocurriendo a lo largo de la historia, desde el siglo I. Algunos acontecimientos que precederán a la venida de Cristo. La gran apostasía, se multiplicarán los falsos maestros. También los judíos, un grupo de judíos, un sector de los judíos reconocerán al Mesías. Otros lo van a rechazar. Pero ese es un acontecimiento, una señal importantísima a tener en cuenta. Entonces, cuando los judíos o un sector de los judíos reconozcan a Jesús como Salvador, también la gran apostasía que ya mencioné y la gran tribulación.